Butterflies are floating like your red hair in the breeze. Spring awakening, new love takes me into lilac dreams. Lay beside me, whisper softly your sweet empathy. Crisp reflections on the water of you close to me. Rely on you, make me feel real. Summer days that drift away as we lay in the field. Dandelions everywhere, darling, make a wish. I close my eyes as I make mine, and we slowly crawling up the wall, we need to feel the sun. 'Cause we've grown cold from contact lows, falling out of love. And maybe I've ignored the signs. I tend to romanticize. Maybe you tried too many times to tell me you're done just getting by. No, oh, can we fall back to place? Can we find another way? And maybe honestly, woke up at 11 o'clock, I ain't got no job. What the hell should I do today? This feel like some, I don't give a fuck. Oh my god, shut the fuck up, I ain't hearing what you gotta say. What the deal, how you feel, not important. All I'm thinking about is riding in these Porsches. But don't be coming at me with that horse shit. Acting like you know me, that's the worst shit. I know in my soul, that's just how it goes. From your telescope, take me on this journey home. I don't wanna wait no more. Lay me down behind the moon, tell me you'll be on us soon. I don't wanna wait no more. We could be dancing in the stars, we could be floating all the way. As long as I'm safely in your arms, and it don't really matter where we stay. Don't cause space, space makes me sad. Cause stars don't shine when it's day. How come?
sky at night makes me this way. Why are you so far away? Galaxy cast away, watching you hopelessly. Bueno, siento que todavía no hablo en el video, pero lo que estoy haciendo para tener una... resetear la semana, resetear el mes, comenzar bien la semana, es... estoy haciendo mis goals mensuales, o sea, mis metas mensuales, para tener una idea de lo que quiero hacer desde ahora, lo que me quiero concentrar, lo que me quiero no olvidar de hacer. Y ya tengo todos mis goals. Y bueno, básicamente eso te ayuda a acordarte qué es lo que quieres hacer, cuáles son tus prioridades, ¿no? A priorizar bien lo que tú quieres hacer en ese mes. No tiene que ser goals de todo un mes, puede ser de dos semanas. Estas dos semanas quiero enfocarme en hacer tal y tal cosa. Estas dos semanas quiero empezar a hacer tal esta cosa. Esta semana quiero sacar este producto que tengo. Esta semana quiero sacar este proyecto que tengo. Y así. Y obviamente, comenzando la semana, también voy a hacer mi lista de tu semana. Si han visto mi video Organízate, les voy a poner el esto acá. Ahí conté cómo me organizo semanalmente, así que pueden ver eso para más detalle. Pero bueno, ahora voy a hacer mi to-do list semanal, que ya lo conocen, pero vamos a hacerlo. Look up from your telescope, take me on this journey home, I don't wanna wait no more. Lay me down behind the moon. Tell me you'll be on us soon. I don't wanna wait no more. We could be dancing in the stars. We could be floating all the way. As long as I'm safely in your arms. And it don't really matter where we stay. Cause space makes me sad. Bueno, esa es mi rutina para empezar la semana bien, para salir de un funk, para empezar las cosas bien. Cada uno puede tener su propia rutina, obviamente, y cada uno puede saber qué cosas hacer, pero siento que ayuda muchísimo saber cuáles son tus metas, organizar tu semana desde el comienzo. Y si todavía no te estás sintiendo bien, si todavía no sientes que has comenzado bien la semana, haz cosas para ti, mira una película, lee un libro, ponte una mascarilla, haz algo para ti mismo para poder empezar bien la semana, porque obviamente no nos sentimos bien todo el tiempo, no somos haciendo el tiempo, pero tan fácil como salimos de nuestro orden, igual de fácil podemos regresar a entrar al orden. Así que sí, ojalá les haya gustado este video, ojalá les haya servido. A mí me ha servido muchísimo hacer este video ahorita para organizarme mensualmente, para organizarme semanalmente, para saber qué cosas quiero hacer, porque acuérdense que solo quedan creo que 7 semanas del año. Ya sé, el 2020 se nos fue, así que es importante cómo manejamos las últimas semanas, si las hacemos contar, si no las hacemos contar, así que sí. Como siempre, gracias por este video, espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!